otro lado, pues habrá que decir, recordarle las palabras que nos dijo, porque ya vamos a tomar la palabra. Recorte tras recorte, como decía, y medida tras medida, se nos carga sobre las espaldas los trabajadores o peso y a carga o pago de la crisis. Una crisis que era económica, pero que no la convirtieron en social. Devaluaron nuestros salarios haciendo que las rentas de trabajo bajaran en más de un 30% en los últimos años, pero por la contra, los beneficios empresariales medraron en más de un 15%. Con todas las medidas aplicadas, a crisis mermou, non solo non mermou, senón que se acentuou, e temos o paro en niveles alarmantes e a protección social, cando máis falta fai, temos a máis baixa que nunca e en caída libre. Estes días temos no Candeleiro, por exemplo, a modo de exemplo, que nos falou xa antes José Antonio, que non sei se me colleu a mí o papel, ou lle colleu a él, ou a reforma das pensións. Estou seguro, eso sí, sin entrar en detalle xa, que queden como queden, ao final as pensións quedan devaluadas. Sabemos que temos e que estén ao noso alcance para evitar este tipo de...